Muy buenos días, Sí, muy buenos bienvenidos. días Les con todas damos un las personas fuerte. que nos están escuchando a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento estamos ubicados en el resguardo indígena de San Juan, de la etnia de los Pastos. Les voy a hacer un recuento cómo está constituido nuestro resguardo, como nosotros aquí en el resguardo indígena de San Juan. Estamos tanto como de gente, de economía, de quehaceres, de usos y costumbres. Nuestro resguardo indígena de San Juan está ubicado al sur del departamento de Nariño. Pertenecemos a la etnia de los Pastos. De los 25 cabildos y resguardos que conforman la etnia de los Pastos, está ubicado el resguardo de San Juan. Nuestro resguardo de San Juan tiene una población aproximada de 4.800 habitantes, entre los cuales, pues también nuestro resguardo de San Juan está dividido en varias parcialidades: la parcialidad de Laguna de Vaca, la parcialidad de Suras, la parcialidad de Camellones, la parcialidad del centro poblado de San Juan. Pero también tenemos nosotros unos dos sectores importantes, que es el sector del Boquerón y también el sector de los Quenguanes. El resguardo de San Juan está limitado por varios municipios. Nosotros somos epicentro de acá del sur de Nariño. Los límites son de nuestro resguardo al norte. Estamos con el municipio del Contadero, en el cual está ubicado el Cabildo de Aldea de María, Popotitlán. Estamos al oriente, ubicado con dos municipios importantes, que es el municipio de Córdoba y el municipio de Puebles. En el municipio de Córdoba está ubicado el resguardo de Males, y en el municipio de Puebles está ubicado el cabildo, perdón, del Gran Tescual. Por el occidente también tenemos otros dos municipios que nosotros tenemos el límite. Es el municipio de Pupiales y el municipio de Hualmatán. En el municipio de Pupiales tenemos el cabildo de Miraflores. Y al sur tenemos el límite del resguardo indígena de Ipiales. Nuestro resguardo indígena de San Juan jurídicamente está compuesto por dos títulos. Un título colonial, que es el 528, que también compartimos nosotros este título con el resguardo indígena de Ipiales. Y también tenemos un título republicano, el 319, que está registrado en la notaría primera del municipio de Ipiales. En el municipio de Ipiales hay cinco resguardos. Está el resguardo de Yaramal, está el resguardo de Ipiales, está el resguardo de San Juan, está el resguardo que limita con el Putumayo, dos cabildos que hay allá, que es el cabildo de Ucumaricanque y es el de Santa Rosa de Sucumbíos. Nuestro resguardo indígena de San Juan se constituyó hace en el año 1870, en vista de que nosotros ancestralmente pertenecíamos, éramos una parcialidad del resguardo indígena de Ipiales, con el nombre de Nayala. Anteriormente nosotros nos llamábamos Nayala. Y ahora ya nos independizamos y tenemos el nombre de San Juan, resguardo indígena de San Juan. Como algunos tienen conocimiento acá en el sur de Nariño, la etnia de los Pastos no solamente estamos aquí en Nariño, sino que también nosotros tenemos compañeros en el Ecuador. Venimos desde el cantón Montúfar, al norte ecuatoriano, hasta límites con el río Guaitara en la zona de acá del departamento de Nariño. Pero también tenemos unas comunidades pastos en el Putumayo.
Nuestra etnia de los pastos, pues por lo general está compuesta por varios municipios, cual tiene su representación los 25 cabildos. Para ubicarnos en el resguardo indígena de San Juan, las personas que de pronto no conocen, los que no son de acá de Nariño, pues es fácil porque nosotros, si tomamos la vía Panamericana, estamos al sur, aproximadamente faltando 15 kilómetros para llegar a la ciudad de Ipiales. Nosotros nos ubicamos aquí en San Juan, en el centro poblado, pero también nosotros tenemos nuestras veredas aquí aledañas. Tenemos una temperatura aproximada de 12 a 16 grados centígrados. Aquí en el centro de San Juan, en el poblado donde estamos en este momento, tenemos una altura de 2.400 metros, pero tenemos una vereda, una parcialidad que se llama Laguna de Vaca, en el cual se encuentra 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir, pues, que nosotros tenemos diversidad de pisos térmicos y asimismo diversidad de cultivos. Nuestra economía, principalmente el resguardo indígena de San Juan, se basa en los cultivos de mora, tenemos cultivos de arveja, tenemos cultivos de tomate, tenemos algo muy importantísimo en el centro poblado de San Juan para los ingresos de nuestras comunidades. En el centro poblado tenemos algo fundamental que es el turismo. Alrededor de 3.000 personas se dan cita todos los fines de semana, los feriados, para gozar de tanto de la gastronomía también como de la diversidad que tenemos de flora, fauna. Tenemos, Dios nos ha favorecido también con este paisaje tan maravilloso que estamos mirando. El centro poblado de San Juan, también nosotros políticamente pertenecemos como corregimiento al municipio de Ipiales. En este momento, otra cosita importante que se me pasaba por alto, pues el plato típico a nivel de acá de los pastos, tanto del norte ecuatoriano como del sur de Colombia, que es Nariño, miramos en la diapositiva, pues ahí miramos un conejo y también miramos el famoso cuy, que es la gastronomía que se basa aquí. Pero si ustedes visitan a nuestro resguardo, especialmente el centro poblado de San Juan, los días domingos hay diversidad de gastronomía. Nos ofrecen tanto comida típica como también comidas ancestrales. Nosotros podemos deleitarnos de la quinoa, deleitarnos del morocho, del frito pastuso. Hay diversidad, el champús, la chicha también, que son cosas ancestrales. Es muy, muy gratificante, pues, para nosotros también mirar y atenderlos a los señores turistas. Eso con relación a los platos típicos, a nuestro turismo. Eso en cuestión de cómo nosotros vivimos aquí en San Juan, la gente, cómo está conformada. Les voy a hablar algo muy importante que está en nuestro resguardo indígena de San Juan, es sobre los ríos. Este tema que lo estamos tratando ahorita, especialmente le vamos a hablar sobre el río Guaitara. El río Guaitara nace en el macizo colombiano, en el volcán Chiles, en el lado ecuatoriano. En el lado ecuatoriano, pues no se llama Guaitara, allá se llama río Carchi. El río Carchi, o río Guaitara, ya acá en Colombia, pues tiene una longitud de 158 kilómetros, que salen desde el volcán Chile hasta su desembocadura en el río Patía. Aquí en nuestros municipios aledaños tenemos varios afluentes del río Guaitara. Uno principalmente que nos beneficia a toda la comunidad, especialmente aquí en el resguardo indígena de San Juan, es el río Tescual. El río Tescual también nace en la cordillera, en el municipio de Puerres, y hace su travesía hasta desembocar en el río Guaitara.
Otro río importantísimo que son afluentes, especialmente que llegan aquí al centro poblado de San Juan, son los ríos que vienen del sector de Pupiales. Aquí en nuestro resguardo tenemos la quebrada Mama Juana. También tenemos en el municipio de Hualmatán la quebrada de Cuatis. Tenemos también en la quebrada de Charandú, los cuales han sido muy beneficiosos porque ellos son fuente también para aquí al resguardo de San Juan como agua potable para consumo. Pero también tenemos un sistema de riego en el cual viene de estas importantes quebradas sobre el municipio de Hualmatán. Ya más al sur tenemos nosotros el municipio del Contadero, la quebrada Cutipaz. También es importante porque ella desemboca en el sitio anteriormente, pues que eran los molinos Diana. En las diapositivas nosotros estamos mirando cómo los ríos de nuestro resguardo llegan y aquí en San Juan forman una especie de playas. Estamos nosotros en este momento, por ejemplo, mirando en las diapositivas cómo el río Boquerón servía para la industria. Cuando servía para la industria el río Boquerón, eso añitos atrás, ahí lo miramos anteriormente, la harinera Molinos Diana. Molinos Diana generaba bastantes empleos, lo mismo que daba trabajo a los agricultores aquí en nuestra región, porque ella compraba el trigo y era muy importante esta industria porque también generaba energía eléctrica al municipio del Contadero y también la energía al corregimiento de San Juan. Desafortunadamente, por las políticas gubernamentales, por el Tratado de Libre Comercio, esta empresa ya no funciona. La quebrada que movía las turbinas del Molinos Diana también fueron desviadas. Desafortunadamente, aquí miramos ahorita ya el abandono que tiene esta importante empresa, ¿no? Otro temita que voy a tratar es sobre el río Guaitara. Nos damos cuenta aquí en las diapositivas, por ejemplo, la contaminación que ha sufrido el río Guaitara. Miramos en este momento, por ejemplo, los lavaderos. Si ustedes transitan entre la vía Pasto y Piales, en la mayoría aquí en este sector de San Juan hay lavaderos que de pronto no tienen su planta de tratamiento y todos los aceites, los ACPMs, todo lo que lavan los carros van directamente al río Guaitara. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Pues con la ayuda de todos los entes gubernamentales, de pronto hacer estas plantas de tratamiento para que este río no sea tan contaminado. Otra cosita importante, ustedes miran en la diapositiva, el oleoducto Trasandino. Anteriormente, pues unos años atrás, esto sufrió algunos atentados. ¿Y qué hizo que con estos atentados nosotros sufriéramos tanto en flora y en fauna nuestro río Guaitara? Mirábamos lastimosamente cómo flotaban los peces en el río. Mirábamos también la quema que había de nuestras plantas nativas. Entonces, esto ha hecho que nosotros también tengamos conciencia para de pronto que estas catástrofes ambientales no se vayan a dar. Otro aspecto muy importante es que se hace es el paseo de olla. El paseo de olla, casi por lo general, la mayoría de fines de semana. Nosotros miramos gentes en el río con sus ollas, miramos que van allá a recoger leña, llevan sus alimentos y hacen su paseo de olla. También es importantísimo, anteriormente se podía realizar porque el río Guaitara no estaba tan contaminado. Aquí en el resguardo se hizo cuatro campeonatos nacionales de pesca deportiva y venían de todo el interior del país a hacer esta pesca.
Hoy en día, pues lastimosamente por la contaminación que ha sufrido el río Guaitara, no se ha podido hacer esto. Se sembraban en ese campeonato unas 2.000 truchas para posteriormente, por el día que ya se determinaba, se haga el campeonato. También estamos mirando la minería que se da sobre el alrededor de nuestro río Guaitara. En este momento estamos mirando las trituradoras que han hecho que estas fábricas, estas trituradoras de esta minería, cambie el cauce. Anteriormente, en esta fotografía que miramos, había una isla en el centro del río, pero estamos mirando que el cauce del río, pues desafortunadamente se fue solo para un costado y está afectando las entradas tanto para el municipio de Puedes, como también la entrada al municipio de Córdoba. Está el río ya en la peña, ustedes con la erosión y todo se va inclinando hacia un lado. Entonces, ese también es una dificultad que nosotros hemos tenido porque se le ha cambiado el caudal al río. Otra parte importante que nosotros miramos aquí, más que todo en el río Texcoal, es sobre los rituales religiosos. Miramos en el río principalmente pues en el Texcoal, como les comento, porque el río Guaitara está muy contaminado, cómo vienen los hermanos cristianos a hacer sus bautismos. Los sumergen en el agua para que ellos ya pertenezcan a la congregación que tienen. Nosotros tenemos muchas leyendas aquí en nuestro resguardo de San Juan, especialmente pues la que se refiere, por ejemplo, al diluvio. Nosotros nos cuentan nuestros mayores, a grosso modo les voy a comentar, que del municipio de Puerres habían llegado unos señores en caballo y profanaron el templo. Llegaron y entraron todos allá al templo, estaban embriagados. Entonces, en ese momento, pues el padre se enojó, el cura que estaba celebrando la Eucaristía, y dijo que nos va a maldecir al pueblo de San Juan. ¿Y en qué consistió la maldición? Pues días después nos cuentan nuestros mayores que estaba un día bastante soleado, que no se miraba nubes, sino que de un rato para otro pues se comenzó a oscurecer. Se comenzó a oscurecer y vino unas lluvias torrenciales, especialmente del sector alto, lo que es de Loma de Suras, y nos inundó todo el pueblo, en el cual se perdieron vidas humanas, se perdieron también los animalitos, los ríos se desbordaron, también se perjudicó la fauna, la flora, y entonces aquí la gente que quedó estaba muy preocupada, porque por esta maldición ellos pensaban que qué nos irían a pasar después. Entre ellos, pues mi abuelo, que en paz descanse, con otra comitiva, se fueron a Pasto, donde el señor obispo. Le dijeron que eso les había ocurrido, que por favor que venga y que celebre una misa y que perdone a todas las personas que habían hecho pues este mal acto de entrarse al templo y todavía en estado de embriaguez. Y eso sucedió y dicen que después que el señor obispo vino acá, congregó a las personas y luego ya no ocurrió nada. También tenemos algo muy importante nosotros que tratar en este como narrador. No solamente el río Guaitara, el río Texcoal, todo eso ha sido símbolo de muerte. ¿Por qué les comento esto? Resulta y acontece, inclusive esto está en un documental que realizó el periódico El Tiempo. Decían que a orillas del río, tanto del río Guaitara, tanto del lado ecuatoriano como es de Tulcán, de Ipiales y todos los pueblos aledaños, aparecían personas que fallecían y no sabían la verdad del motivo por qué era. Decían de pronto que tenían alguna maldición, no tenían bastante conocimiento, más que todo en ese tiempo como todavía la ciencia no estaba tan avanzada, que posteriormente pues llevaron una muestra de las aguas del río
Guaitara. Y en esa muestra, pues salió ya la bacteria del cólera. Entonces se dieron cuenta todos los médicos, los científicos, que esa era la causa de la muerte de las personas que estaban alrededor del río. Otro, en este sentido, como se lo denomina muchas veces, dice que el río Guaitara ha traído bastante muerte. En verdad, pues recuerdo tanto que un ex gobernador del resguardo de Huachucal, el señor Laureano Inán, pues él tenía muchas dificultades allá en su resguardo porque él hacía la cuestión de la pelea con los terratenientes por recuperación de tierras. La recuperación de tierras se hacía en ese tiempo y pues las personas, los terratenientes que estaban allá no les gustaba. Entonces se generó un conflicto en esa época y lastimosamente el gobernador Laureano Inán pues desapareció. Desapareció del pueblo y no se lo encontraba. Desafortunadamente, pues a las 2 semanas, 1 o 2 semanas, apareció aquí en las orillas del río Guaitara, en el sector de San Juan. Ya pues ya había estado casi en estado de descomposición. Pero les comento que esto ha sucedido. Y no solamente eso, hay veces personas que de pronto se caen o por la violencia que vivimos, los tiran al río Guaitara y como aquí en San Juan, pues el río ya es más calmado, ya es más plano, entonces llegan acá los cadáveres. Siempre nos ha tocado aquí en San Juan con todas las autoridades, los bomberos de Ipiales, cuando hay bastantes o hay desaparecidos, tanto en Ipiales, en Tulcán, en los pueblos, lo primero que se dirigen los organismos de socorro es aquí en San Juan a buscar los cadáveres que están flotando. Bueno, tengo otro eje importante que vamos a tratarlo aquí, es el río como desafío para el futuro. Es cierto que hay bastantes problemas, bastantes dificultades en contaminación, en erosión, pero nosotros, ¿qué pensamos para el futuro? Nosotros como comunidades indígenas es un desafío nosotros mejorar esta situación de los ríos. Yo les comento, añitos atrás, más o menos unos 10 años atrás, todas las basuras, como decía el señor regidor, se depositaban en el río Guaitara, basuras, desechos, inclusive animales muertos, todo iba al río Guaitara. Al río Texcoal no tanto porque nos queda un poquito distante. Anteriormente, pues toda la basura, aquí no teníamos ningún carro de recolector y se iban al río Guaitara. Afortunadamente, las administraciones anteriores optaron también, como nosotros pertenecemos al municipio de Ipiales, optaron porque se mande un carro recolector de la basura. Aproximadamente más de hace ser unos 12 años que ha venido el carro de la basura ya recolectando todos los desechos, especialmente los días lunes, porque el domingo pues se produce bastante basura por la contaminación, también por el turismo que viene, entonces las comidas, todo eso dejan bastante basura, pero gracias a Dios este tema se ha solucionado porque el lunes por la mañana ya está haciendo su recolección el carro del municipio de Ipiales. En esta figura que estamos mirando, es en las calles de Ipiales, pero tiene su ruta también para hacer la recolección aquí en el resguardo, en el centro poblado de San Juan. Otro desafío para el futuro sí sería bueno también la creación de un aspetar. Un aspetar es unas plantas de tratamiento de aguas residuales. Si nosotros venimos desde el municipio de Pupiales, desafortunadamente, pues allá está muy contaminada, todas las aguas negras vienen a parar aquí al centro poblado de San Juan, donde desemboca el río Boquerón. Entonces, los municipios aledaños de Pupiales, de Guarmatán, de Contadero, sería bueno que se preocupen por estas plantas de tratamiento, estas petar, para que toda la contaminación que tienen estos ríos
pues en alguna u otra forma también ya sean solucionadas. Es muy importante, señor Carlos, de pronto interactuar con las personas que nos están mirando si tienen algunas preguntas para nosotros poderlas contestar. Claro que sí, Taita Wilson. Por acá desde el Facebook, la señora Lina nos pregunta que si es posible comprar un terreno cerca del río del resguardo indígena de Los Pastos en San Juan y qué ritual hacen para adjudicar tierras. Bueno, es muy importante la pregunta, ¿no? De pronto hay que diferenciar para responder esta pregunta lo que vamos a hacer de título de comunidad y de escritura. Son dos cuestiones muy, muy diferentes. Aquí en nuestro resguardo de San Juan tenemos bastantes predios que son de comunidad. Tienen su título, no se paga impuestos. Es bueno aclarar que las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como comuneros, nosotros tenemos que cuidarlas, usufructuarlas, pero más en ningún momento negociarlas. Es importante aclararles que de pronto las tierras de comunidad, las tierras de resguardo, no podemos nosotros de pronto hacerle la dejación voluntaria a una persona que sea ajena al resguardo, porque ya no pertenece, no está en nuestro listado censal. Lo demás, lo de escritura, si es una propiedad privada. La pregunta que me hacen es si el resguardo puede comprar unos predios alrededor del río para reforestar. En este momento se está comprando unos predios, pero es en las veredas aledañas de aquí del resguardo, vista que pasó la doble calzada y tuvimos unas compensaciones. Y esas compensaciones también fue con la compra de tierras. Lo ideal sería también en todas las fuentes de agua, pues por lo general aquí no tenemos fuentes de agua, las que vienen de nuestros acueductos vienen de otro municipio. El acueducto que tenemos aquí en San Juan viene del municipio de Contadero. Otro acueducto que tenemos, otro riego, vienen del municipio de Pupiales y de Hualmatán. Entonces sí sería bueno esa pregunta, que todas nuestras autoridades, pues mirando también que se consiga, es que nuestro resguardo también es minifundista. Eso quiere decir que no hay bastante extensión de tierra para comprar y hacer la reforestación. Pero sí, es importante que nosotros, más que todos, nos concienticemos la importancia que tiene la descontaminación de nuestros ríos. La otra pregunta es el ritual, cómo se hacen las posesiones de tierras de cabildo. Cuando una persona de pronto fallece, entonces ese predio ya queda libre para ser adjudicado a otro comunero, ya queda vacante, decimos acá. Al quedar vacante, el interesado hace una solicitud al cabildo, una solicitud para que ese predio le sea otorgado a él. Al hacer la solicitud, también nosotros tenemos que enviar eso a la alcaldía del municipio, todos los papeles para que en la alcaldía del municipio se haga una resolución y luego ya con la resolución ya se viene a eso si sí es previa visita de la Corporación del Cabildo para los linderos, para mirar cómo está el predio que es de comunidad. Aquí en San Juan y en toda la etnia de Los Pastos se tiene sus usos y costumbres, pero por lo general casi no varía. Aquí el agraciado, la persona que va a recibir el predio del cabildo, se lo cita en un día, pero tiene que ser en el mismo predio y se le hace el ritual. El ritual de la rodada se llama acá, es dar tres vueltas en el predio. El alcalde del cabildo, con su juguete, le da tres latigazos. Posteriormente le dan la pócima. La pócima consiste, como uso y costumbre, le dan una copa de chapil, le dan también el ají, que el ají pues también es muy tradicional, se los hace con las vísceras del cuy, y se le da la chicha basada en el maíz, ¿no? Y posteriormente el que recibe lanza las hierbas para que él ya tenga legalmente posesionado, luego si pide el bendito a la Corporación del Cabildo. Y ya queda con su título, con su documento de cabildo para que sea usufructuado él y su familia.
¿Alguna otra pregunta, don Carlos? Sí, muy bien. Gracias, Taita Wilson. Por acá nos pregunta también Glenis si en el resguardo indígena de los Pastos en San Juan se aplica usos y costumbres cuando alguien contamina el río y que si se puede nadar en él. Bueno, aquí a mi lado sí lo tengo el experto, porque sí van varias personas a nadar. Él vive a orillas del río, pero como les comento, el río Guaitara casi no. Yo en mi niñez iba a nadar. Yo iba a nadar en mi niñez al río Guaitara, pero desafortunadamente ahora por la contaminación, la mayoría de gente va al Tescual. Y él se ha preocupado también porque por la erosión todo eso se iban perdiendo, las conchas, los vados y. El resguardo indígena de San Juan, más que todo con Corpo Nariño, ellos son los que controlan. Por ejemplo, si miramos en una foto, tenía ahí a un señor con una atarraya. Eso está totalmente prohibido, la atarraya. ¿Por qué? Porque estos ríos solamente se los hace para pesca deportiva. El río Guaitara, el río Tescual, tiene que llevar ancestralmente su caña. O tiene que llevar allí en. Sí, ahí miramos el señor. Tiene que llevar nosotros por aquí, por lo general en nuestro medio dicen que es bueno con la vara y el anzuelo, pero ponerle una carnada que es de gusano de chupalla, que esos son los apetecidos por las truchas y con eso se va la pesca deportiva, porque Corpo Nariño también hubo un tiempito que estaba decomisando a todos los que iban con atarraya a los ríos. Muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Por acá nos preguntan desde Webex. Flor Alba Garzón dice, ¿existe en las instituciones educativas algún programa especial, por ejemplo, un PRAE? Estos son programas educativos con énfasis en un tema ambiental, donde se motive a niños y jóvenes a este contacto, respeto y mantenimiento del río. Sí, bueno, es bueno aclarar, en las instituciones educativas que se pertenece a un resguardo, a un cabildo, también es algo fundamental la corporación del cabildo. Nosotros tenemos las famosas mingas y las mingas están involucrados los estudiantes de acá, de todas las instituciones, perdonen la redundancia, de las instituciones de nuestro resguardo. En esas mingas sí se hace. Por ejemplo, vamos nosotros a arreglar las vías, nosotros vamos de pronto si el río está perdiendo su cauce, vamos a orientarlo. También se hacen mingas de pensamiento. Por lo general, aquí en el resguardo de San Juan había una materia, no sé si hasta ahora esté, que se llama etnoeducación. En esa materia de etnoeducación se los concientizaba a todos los niños, a todos los estudiantes para que hagan un buen uso de la madre naturaleza, del ahorro del agua, porque ese es otro problema grande que nosotros tenemos aquí en San Juan. El acueducto de San Juan estuvo realizado en el 1967, más de 50 años, 55, 54 años, y solamente el acueducto era para 60 familias. En este momento nosotros en el centro poblado de San Juan tenemos ya 3.800, perdón, 380 familias. Entonces, lógicamente, solamente tenemos 1 o 2 horas de agua, ya no tenemos más. Es la preocupación de nuestras autoridades, de los presidentes, de las juntas que conforman los acueductos para traer agua de otro lado, porque está aumentando la población, pero el agua no tenemos. Entonces, sí ha habido, para responderle su pregunta, sí ha habido también por parte de los rectores de las instituciones educativas, hacer la concientización para que nosotros cuidemos el agua, cuidemos la flora y la fauna. ¿Otra Muchas pregunta? gracias, Taita Wilson. Entonces, por acá, bueno, ya muchos comentarios, tanto en el Facebook Live como también en Webex, para que nos envíen un saludo y especialmente a todas las comunidades que nos han acompañado en este día con el proyecto Ríos Territorios Posibles, un proyecto de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Muchísimas gracias al resguardo indígena de los pastos del sector de San Juan.
Un saludo final, Taita Wilson. Bueno, hoy, como es el Día de las Comunidades Indígenas, simplemente dejar un mensaje de concientización para que nosotros cuidemos nuestra Pachamama. Ustedes saben que el futuro de nuestros hijos, inclusive también el nuestro, está basado en el agua. Si no cuidamos el agua, no tenemos nada. El agua es vida. Por eso, en este preciso momento, pues yo quisiera también agradecerles a todas las personas, a todos los líderes, a todos los resguardos, las corporaciones de los cabildos, para que ellos, las guardias indígenas, ellos sean los voceros, los portadores, más que todos los que estén pendientes para que toda la comunidad se concientice y cuidemos nuestra Pachamama. Bueno, amigos, hemos culminado con esta primera sesión. Hoy, 9 de agosto, Día de las Comunidades Indígenas, y en el proyecto Ríos como Territorios Posibles del Banco de la República. De manera que los esperamos esta tarde para que nos acompañen con la conferencia Espíritus de Ríos Chorreras y otros cuantos guardianes más por el antropólogo Diego Armando Chávez Chamorro, de la Universidad de Antioquia. A partir de las 3 de la tarde, tanto por el Banco de la República, el Facebook Live, como por el canal de Webex. A ustedes, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo virtual. Que pasen feliz día.